Hola, ¿qué tal, amigo? Bienvenido, buenas noches. Esto es Deporte Directo. Hoy, martes 24 de octubre, estamos en vivo, poco más de las 9. Hemos tenido que acomodar un poco la agenda, puesto que la producción ha tenido que buscar imágenes. Y, a ver, Fran, desde ya te saludo, además, ahora te presento. Buscar imágenes de Claudio Pizarro, de los goles de Claudio Pizarro con la selección. Y le ha costado mucho a producción, definitivamente, encontrarlos. El tema es que, además de Claudio Pizarro, hoy hablaremos de Alianza Lima, la U, Cristal, el torneo en general, también la selección, y ya lo dije en el adelanto, ¿no? Más que nada un adelanto que un pretexto. Claudio Pizarro y el tema de la semana, si no del mes. Fran Vázquez, te saludo, te presento ante la audiencia, los televidentes, los seguidores y todos los hinchas de La Luz Noticias y de Deporte Directo. Bienvenido al programa especial de hoy, martes 24 de octubre. ¿Cómo te va, David? ¿Todo bien? Ajá, me da la mano ahora, felizmente. No vino usted con la costumbre argentina del beso. Está bien, está bien. Gracias por la invitación. Bien. Esperemos próximamente seguir en los programas, ¿no es cierto? Bueno, usted lo dijo, se ha hecho una novela. Desde que Gareca, en la última conferencia de prensa, el viernes, dijo, por favor, más respeto al embajador del Perú a nivel jugador. Palabra a tomarla con pinzas, seguramente a conversarla en el desarrollo del programa. Lo cierto es que hablabas de novela. Invitamos a los amigos en el Facebook a que jalen a la enamorada, a la suegra, a la mamá que se viene la novela y vean Deporte Directo, que hoy no solamente tiene informes de la Alianza, la U, Cristal y en general, sino el tema de la selección y el tema de Pizarro, el embajador para muchos. Veremos si para Fran o para mí lo es. En todo caso, ya en redes sociales pueden opinar, además de si es o no un embajador Pizarro, también ¿quién ganará la clausura? Ya hay una publicación en la página en Facebook, tanto de La Luz como de Deporte Directo. Bien, vayamos entonces ya con el desarrollo del programa. Sí. Ha jugado Alianza, ha jugado Cristal. La U, ha jugado Cristal en el fin de semana, pero ya mismo la fecha se está jugando. Sí. Se ha jugado hoy, Fran. Hoy jugaron a inicio del día Juan Aurich, que empató con San Martín en Olmos, 0-0. Después jugó Deportivo Municipal en Villa El Salvador, ganó 1-0 con un autogol del defensa de Comerciantes Unidos. Así es. Y luego, cerrando la fecha de hoy, empató en el Miguel Grau del Callao, Cantolao, con el Ayacucho FC. Ahora bien, va a jugar mañana Cristal, va a jugar mañana la U, va a jugar el día jueves Alianza Lima en Huancayo. Se pone complicado, digo, el tema arriba y también abajo, pero ya vamos a ir en breve, me van a avisar en producción en breve, con un poco lo que fue el resumen del partido de Alianza, también de Cristal y también de la U, para comentar un poco acerca de estos tres partidos que han tenido, como pocas veces, ¿no?, a ganadores a los equipos de Lima. Así es, justo el triunfo de la U de visita, primero en su historia. ¿Te emociona cuando habla de la U, me parece? Contra Garcilaso. Ajá. Por ahí late a veces el corazoncito crema. Un saludo para todos nuestros seguidores. Buen triunfo de la U, ya te dije, David. Gol de Alexis Gómez, los dos goles, uno de penal y otro de un remate fuerte. ¿Qué tal si hablamos justamente del tema de la U sobre imágenes? Producción en breve nos va a brindar las imágenes del resumen del partido que la U, de manera sorpresiva, de manera emotiva, de manera agónica, me parece, y de manera justa, si uno ve la eficacia. Claro. No tanto así el tema del trámite, ¿no? Seguramente en breve con las imágenes del resumen del partido de la U en el Cusco, donde el equipo de Garcilaso, siendo el local, hay que decirlo, Fran, no jala definitivamente la cantidad de gente que gana Cienciano, obviamente, pero creo que el partido merecía más público, ¿no? Hay una constante en estas semanas posteriores al tema de la selección, que no haya mucha gente en los estadios. Eso es lo que no entiendo, David. Supuestamente cuando la selección está haciendo un buen trabajo, un buen rush en esta etapa de las eliminatorias, debería jalar más adeptos, más hinchas a los estadios. Pero sorpresiva la poca asistencia del público, ya lo dijiste tú, en el Real Garcilaso del Cusco. Así justo es, justamente vemos imágenes del partido. A ver, hay que contar las ocasiones de Garcilaso, ¿ah? En la primera etapa. Tapó bien Cáceres, sí, lo exigieron bastante, pero también algo de ineficacia definitivamente en la gente local. El delantero argentino Carando se levantó con el pie izquierdo, definitivamente estuvo varias ocasiones ahí el rubio, el gringo, como le dicen a Carando, y no lo pudo invocar en el arco de Cáceres. El primer tiempo fue, valgan verdades, todo para Garcilaso, ¿no es cierto? Se perdieron varias oportunidades de cara al gol, justo vemos un palo, el cabezazo de Carando y Cáceres chocó en el palo y con la suerte. Están pasando cosas, dicen, cuando la U comienza a cabalgar, comienza a venir de atrás, pasan cosas. Guarda con la U, señores y señores, que todavía no lo tiene nada perdido. Y este triunfo le ha valido para, digamos, ganar más en confianza
y intentar ganar el Clausura, David. Bueno, seguramente es aquel envión anímico, como se denomina, ¿no? Aquel partido bisagra, también como se denomina, entre otras cuestiones triadas. Pero lo cierto es que el partido, a ver, deja la sensación en el primer tiempo de que Garcilaso... Tres goles, mínimo. Eso te iba a decir. Debió no solamente irse ganador la primera etapa, sino irse con un marcador amplio. Pero el fútbol no sabe de merecimientos, pues, David, ¿no? Sí, si no le embocas, goles que no haces... goles que lo haces, y eso aprovechó Universitario. Ya vamos a ver las imágenes del segundo tiempo. Me hablabas de goles que no hace, goles que te hacen. Un saludo para los compañeros, ex compañeros de República de Paraguay, más de uno lamenta esa frase, ¿eh? Las pichangas, supuestamente, sí, en general. Bueno, no le digas. En general. Ahora, el tema de la U, lo decíamos, cuando veíamos todavía imágenes de las ocasiones donde Garcilaso iba inquietando, ¿no? El arco de Cáceda. ¿Alguna respuesta tuvo la U? Un remate directo de Vargas y por ahí un remate... ¿De Vargas, que está demasiado gordo, o le dieron el polo una talla muy chiquita? Creo que sí, igual como tú, ¿no? Hoy día me dijiste... Sí, hoy día me dieron una talla muy chiquita. Yo no estoy gordo, pero Vargas está más. Te digo, Vargas está más gordo. A Vargas la televisión no le engorda el estado... No le asienta, atlético, dice, ¿no? Él. No sé, pero creo que hay una foto, no queremos entrar en temas de espectáculos, una foto que circuló por ahí. Es Vargas. Dormido, no sé si es Vargas, pues se parece. Sí, bastante parecido. Pero no creo que sea. La pregunta de mi amigo no era, ¿es Vargas? La pregunta de mi amigo era, ¿es ella? Creo que se asustó, ¿no? A ver, el tema entonces del partido de la U, mira, no solamente pasa por las ocasiones que Garcilaso fue generando, decíamos, sino por las falencias a la hora de definir. Este remate en un partido normal de Garcilaso, era gol. Ahí lo tuvo Arrué solita. Era gol. Bueno, Arrué de buen rendimiento en el cuadro cusqueño que dirige Grioni, que además estaba molesto. Mira, el Condan Rojas. Su remate se ahí cruzaba al borde interno del pie derecho, pero justo le pegó mal y la pelota se fue desviada. Hay que decir que Condan Rojas hay que tenerlo en el área, hay que tenerlo llegando. No es una característica constante en él, pero el partido le permitía esto, permitía a Carando, en una muy buena jugada de Garcilaso, y una definición donde pues quedó evidenciado que Garcilaso no tenía la suerte a favor y tampoco pues la U, digamos, que estaba con la suerte en contra, ¿no? Es además algo lógico. El tema del partido, ahí, hasta ahí uno decía, bueno, inicia la segunda etapa, habrá hablado a Troglio con sus defensores, con la volante, va a ser un replanteo. Y ahí nomás aparecía el tema nuevamente del ataque de Garcilaso, inquietando en el arco rival, y uno decía, bueno, ya el gol va a llegar. El gol iba a llegar por su propio peso, ¿no? Sí. Tanto va el cántaro al agua, como doble de peso, como son rojo nuevamente. Dice el dicho. Y ahí justamente ahí... Pero mira, por favor, David. Galicchio no acompaña. Que no está gordo, ¿no? Pero está pesado. Pero por favor, ¿cómo va a descuidar esa marca? Es... responsabilidad de Galicchio en el gol de Arrué, que cabecea solito. Coloca bien. Y coloca bien. Técnicamente, coloca bien la cabeza y lo deja lejos del alcance de Cáceres. No, merecido por ahí el gol de Garcilaso en estos momentos, ¿no es cierto? Ya se merecía. Ahora, ahí voltea a Corzo, le reclama justamente a Galicchio, pero digamos que era una desatención que la U en ese momento le otorgaba el premio, el gol merecido a Garcilaso. Así es. Pero bueno, hasta ese momento, evidenciada una superioridad del cuadro local, y ya por fin se reflejaba en el marcador y Garcilaso buscaba el segundo. Creo que el respeto, la misma pica que quedaba tal vez del primer tiempo, hacía que busque Garcilaso el segundo, y nunca le encontró. Más bien la U en una ocasión acá con Quintero, me parece que era penal, no sé tú qué opinas. El árbitro inicialmente le dice a Quintero, tú la has jalado a Dávila primero, y eso te cobro. Claro. Pero también, obviamente, si no existía eso... penal de Dávila, ¿no? Los dos se agarraban, se venían agarrando. Para mí no fue penal, para mí fue falta de... sí le cobraron. Ah, ok. Y justo justo llega la jugada del penal de Alexis Gómez. Ahora, acá hay una falla de Contojian en un saludo a los mexicanos. Hay mexicanos buenos y hay de los otros, ¿no? Que incluso en redes sociales critican y luego a la hora de la hora uno le espera y no aparece nunca, ¿no? Pero también... Saludos, Tony Melgarejo, perdón. Es muy hincha de Contojian. Sí. Él le contagió ni Lover. Me dijo, Frank, cuando vamos al estadio, por favor, quiero una camiseta de Contogiani. Es mi paisano, sudada. Hasta y ahora me la pongo así nada más. Ajá, yo pensaba que nada más era mexicano. Sí, fue un claro penal contra Quintero, ¿no es cierto? Pero porque le ganó el vivo. Regresando al tema, acá nos están ya llamando algunos Gómez Lover, que en el penal remata muy bien. Y así en la jugada del segundo gol que estamos viendo justamente ahora, la personalidad de Gómez, de Alexis Gómez, para mirar al arco.
pese a tener compañeros. Así es, tenían dos para descargar. Tenía a Guastavino y por ahí a Ciucho, creo, para descargar, o a Quintero mismo, y decidió bien. Cuando Gómez toma decisiones acerca de lo futbolístico. De lo futbolístico, ya está derechito. Sí, pero sí. Si quisiera, ¿no es cierto? Sí. Al que no está derechito, y me han dicho ahora, la imagen justamente lo muestra usted, así que por favor póngase derechito. También creo que la señora a usted le exige que se porte derecho siempre, ¿no? Lo tienen... Por favor. Lo veo bien derecho siempre con el tema familiar. La doña manda bien, lo va. Eso es lo bueno de algunos jugadores, y ojalá se dé con el tema de Alexis Gómez, ¿no? Que, ya cerrando el tema de la U, no fue convocado. Si bien fue convocado en la vez anterior por una emergencia, esta vez uno esperaba tal vez, al no estar Bulo, que sea un convocado. No fue convocado, pero digamos, la muestra futbolística de Alexis es, o fue en todo caso en el Cusco, no estoy, pero... Pero igual, para cualquier situación, soy el backup, soy el guardadito, ¿no es cierto? Sí. Su inglés cada vez mejora. Por favor. Su inglés cada vez mejor, ¿no? Please, en todo caso, please. Vamos a ir a una pequeña pausa. Y vamos a regresar, ¿sí? Con el resumen del partido de Alianza Lima. Porque si bien aquí el amigo Fran, hoy de estreno en La Luz Noticias, se ilusiona y se emociona con el tema de la U, también seguramente tiene un deseo especial por enfrentar a Alianza Lima en la final, en todo caso, una supuesta final para el ganador del torneo 2017. Dios te oiga. Dios me oiga. Bueno, en todo caso ha venido, además de derecho, más religioso que nunca, Fran. Venimos en breve con Alianza, con Cristal, y ya saben, el tema de la selección. Pueden opinar en redes sociales. Pizarro, ¿qué opinan acerca de él? Embajador, exjugador, futuro convocado. Volvemos. Bien, amigos, estamos de vuelta. Son 9:33 de la noche. Sí, 9:32 con segundos, centésimas, como dirían algunos viejos. No nos sintamos... en todo caso, ofendidos con la palabra. Pero lo que no es viejo es ver Alianza ganando, ¿sí? Ganando y además siendo candidato a llevarse de clausura. O sea, a ver, si bien la U y tu optimismo es válido, ha ganado en el Cusco, tiene una opción a partir de los partidos pendientes. Así es. Pero Alianza Lima, los hinchas han acostumbrado a ver Alianza, que sobre el final, cuando parece todo perdido, llega el gol. Alianza sigue invicto en Matute, ya son 19 fechas que lleva invicto en Matute. Sufrió más de la cuenta, pero ganó.
y se acercó a 3 puntos del líder Real Garcilaso del Cusco. Con un partido menos. Con un partido menos. Sí, contra UTC, pero en Cajamarca, o de local. Si no me equivoco, de local. Claro, sí. En realidad UTC ya con Carvalho, imaginamos, ¿no? Porque este tema de los partidos postergados, por la selección, ahora con el repechaje, va a tener mucho que apretar la agenda en general. Y habrá que estar en los estadios toda la semana. Digo, está la mujer que... Por favor. Por favor, dígale usted en vivo si quiere. No hay problema. Lo tomó muy en serio. Lo que vamos a ir en vivo es con el resumen del partido de Alianza, justamente en Matute, ante Unión Comercio. Y... un saludo especial para el profesor Arce, mi amigo, mi gran amigo. Cuando estuve por Gálvez, ahí estuvo el profesor Arce, hicimos una gran amistad. ¿Estaba en Gálvez o estaba...? Por favor, cubría... Ya... como corresponsal. Ajá, porque en Gálvez para una que CMD jugaba. Del 2010 al 2014 al club chimbotano. Claro, porque en Gálvez, estaba en Gálvez, suena que usted jugaba y Gálvez bajó, entonces ya iba a entender quién fue el culpable, ¿no? Entrenaba en todo caso. Bueno, en todo caso, entrenaba, cargaba el agua, hacía masajes, sí me acuerdo. El profe Arce me da esas facilidades de entrenar con el equipo. Ajá. Y bueno, una bonita experiencia para uno que es deportista, ¿no es cierto? Hasta sí, ahora, se nota. Gracias a Dios, uno mantiene la figura a sus 40 añitos. Ajá, y no 40. Y no como otros. La mujer no tiene 20, ¿no? La mujer no tiene 20, así que... No. No tiene 20, 40 y 20 no se lo cantó. No. En todo caso, vamos con el resumen de la Alianza Unión Comercio Matute. Ganó Alianza. Con gol de con la blanqui, la blanqui morada. La blanqui morada todavía. Hace unos días leía críticas en redes sociales acerca de la chompa de Alianza, el polo de Alianza. Y decían, ¿por qué no juega con la blanqui morada? Yo estoy viendo que están jugando con la blanqui morada. Pero a través de la televisión, a través de la cámara, no se nota morado, ¿no? No mucho. No se percibe, digamos, claro, en todo caso bien. Pero creo que son detalles que tal vez... pueden quedar al margen cuando hablamos del futbolístico, ¿no? El equipo de Bengochea, que está acostumbrando también a los hinchas, decíamos, a tener alguna ocasión, paréntesis aparte, poca gente también en Matute, para lo que pelea Alianza. Sí. Para quitarse de encima aquella cuestión del Quino, del 15 años, como se le molesta mucho al hincha blanqueazul. Ese cliché. Poca gente. Bueno, lo cierto es que Alianza intentó con sus jugadores, con Aguiar siempre, teniendo a Lair Fuentes también importantísimo. Sí, llega mucho al área, jugó de ascuas. Pero quería mencionar más a Hover. Sí, no, Hover sí, para mí es hace un trabajo superlativo en Alianza. Ha sido fundamental. Si bien es cierto, claro, el fútbol es un trabajo en equipo, pero el trabajo superlativo del enano Hover, de cariño le digo, hace que Alianza, digamos, de alguna manera... también consiga estos triunfos, ¿no es cierto? Que lleva ya de local y siendo invicto aquí en Matute. Ahora, si hablamos de un jugador más que fundamental, determinante, pues hablamos de Butrón, ¿no? Obviamente. Que no va a tapar en Huancayo por esa rotación que hace Bengochea. Son 5 jugadores que no van a estar en Huancayo. Bastante importante esa mención, ¿no? Los lesionados, Vilches y el lesionado... hay 2 lesionados. Ascuez y Vilches. Ya. Y los suspendidos por tarjetas amarillas, que son Cruzado y el jugador Duclos. Bien. Y el cambio de Butrón por Pietro, ¿no? Claro, que es un jugador, en cuanto a Alianza, pues decíamos un arquero fundamental. De hecho, ante Comercio también tuvo un par de ocasiones en las cuales pudo salvar su portería, ¿no? Ahora, Alianza intentaba, y lo que pasaba en el arco del buen chico, ¿cómo se apellidaba el chico? Él es de Moyobamba, David. Ajá, tiene 20 años. Él joven, es Ángel Zamudio. Sí, Zamudio. Él nació el año 97. Que acá resonó muy bien con los pies, ¿no? Abajo, ¿no? Sí, abajo. Él es de Moyobamba. Ha pasado por la sub-20 de Perú. Ajá, sub-20, mira, sí, es importante ese dato, ¿no? Porque por lo general uno imagina sub-20, Alianza Cristal, no. Por ahí San Martín, sino municipal, pero de provincia a veces poco, ¿no? Ya lleva 6 partidos, digamos, tapando en Unión Comercio. Bien, 2 bien, nuevamente Zamudio, ¿ah? La Copa de Verano, 2 en la apertura y ahora en el clausura cumplió 1 completito. Hay que tomar en cuenta que no solamente es la convocatoria sub-20 que mencionas, sino que, a ver, a veces hay periodismo de... se dice, de una otra manera, que levanta más de manera exagerada a algunos jugadores y también hace lo mismo de manera exagerada hundiendo a otros. Y no hablo de Pizarro. Hablo de jugadores que a veces el hincha no tiene referenciados. Este resumen sirve para que la gente vea que ciertamente Zamudio no es solamente por ser primo suyo o el vecino mío, sino que es un jugador... Por rendimiento. Por rendimiento, ¿no? Ante Alianza. Hay que tapar ante un grande
en su cancha, recibiendo constantes llegadas y responder. Y más adelante vamos a ver en el segundo tiempo, ajá, por qué hablamos de Ángel Zamudio. Ah, bueno, no solamente por el tema de las jugadas en las cuales salva, sino una determinante, sí, y se la saca también pues a un jugador muy importante. Ya en la segunda parte, que vemos justamente ahora en el resumen, Alianza tenía la obligación. En este caso, me parece que ya, bueno, no me parece, estoy seguro, sabía el resultado del partido de la U. Otro jugador que ha levantado bastante y muchísimo, ajá, y es también importantísimo en Alianza, es Luis Ramírez, Luis Cachito Ramírez. Sí, 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 realmente. Pieza fundamental, ¿no? Los medios interiores tiene, de Alianza. Tiene despliegue, tiene el fútbol que ya le conocemos. Jugando pelota Alianza. Además, antes se le criticaba a Bengochea, que era puro pelotazo, ahora pasan por los medios. Ha evolucionado, jugada, ¿no? ¿Cierto? Está, ¿no?, evolucionando. Es una versión mejorada. La Alianza, si cabe el término, en comparación a lo que era el equipo que también, ojo, también hacía goles por arriba, pero que en el resumen, como este resumen, no dejaba mucho, ¿no?, para recoger. Lo que dejaba mucho era Butrón, como ahora. En doble ocasión, hasta en tres ocasiones, Butrón. Creo que eso es lo bueno, ¿no?, de un equipo grande, de tener un arquero de experiencia. Sí. Las pocas que te llegan, taparlas. Sí, yo creo que en el caso de Butrón. Además, esto se ve respaldado por el tema de la selección. Si bien no ha sido convocado en esta ocasión, creo que por un tema de presupuesto, básicamente, no van a llegar a tantos jugadores a Nueva Zelanda, con lo costoso que es. Pero lo que era costoso para Comercio en esta ocasión. Ahí llegó el grandazo. De balón aéreo, ¿no? Sí, llegó el gigante, Aldair Fuentes. Hijo de. De Isidro Fuentes, ajá, el otrora crack delantero de Unión Minas. Y pinta también ese chico, ¿eh? Pinta para eso. Bueno, ahí se adelantó a Leyes, se le adelantó, pero el centro de quién fue, Hover. Joder. Sí, hay que decir además que la ubicación que tiene Aldair Fuentes es importante porque además, a veces se dice, creo que esto lo demuestra, es mejor llegar que estar, ¿no? Ley es hombre de área, Aldair no, y acá me decía lo de Zamudio, importantísimo. Aguiar, a ver, Aguiar tiene una técnica reconocida en cuanto a los tiros de penal, pero creo que también el tal vez, no sé si la confianza de Zamudio. Tal vez ya el partido casi resuelto para Alianza. Pero me parece que algo mejor pudo hacer el penal Aguiar, sin restarle méritos a Zamudio. Y sin restarle méritos a Aguiar, ese día Aguiar no estuvo un buen desempeño. ¿Mm? No jugó bien Aguiar y a la postre justo también falló el penal. Pero ese día, pero Aguiar también es un valor alto en Alianza, ¿no? Sí, obviamente. Sí, sí, Aguiar además el tema del temperamento. Claro, el temperamento es lo que contagia a los uruguayos, ¿no es cierto? Pero bueno, ganó justo Alianza, se merecía más por las ocasiones que vimos en el resumen, pero lo que importa es el resultado, David, acá. Así son tres es. Puntos y así se acercó es. Al líder Garcilaso, que no le pierde la pisada, ¿no es cierto? El que se acercó o el que se quitó de zona de descenso, ya hemos hablado, a ver, de Alianza, también de la U, y ahora hablemos de Cristal, no es un cherry, hablemos de Cristal, con el tema del partido antes por Rosario, sobre imágenes ya. Cristal, a ver, te cuento. Era el sábado, 1:00 p.m, y tras la goleada de San Martín, era en ese momento a la 1:00, el colero absoluto de Clausura Cristal. Con el presupuesto, con lo que significa para el torneo local, el vigente campeón, una temporada antes de subcampeón, pero bueno. Y existía presión, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No, porque pero no venía digo, ganando de local el Sporting Cristal. Venía de 5 partidos sin ganar, 4 derrotas, un empate, se veía evidenciado. Si hablábamos de poca gente en los estadios, la U peleando arriba, Alianza peleando arriba, sorpresa. Pero Cristal, digamos que el reflejo clarísimo del presente era las tribunas. Y habiendo un doblete en el estadio, Alberto Gallardo. Así es, claro. Había jugado primero San Martín con Sullana, 4-1. Un buen partido, sí, muchos goles. Así es. Y este partido tenía una cierta similitud, no en las tribunas, pero en el trámite. Si hablábamos de Garcilaso por encima de la U en el trámite y no en los goles, si hablábamos de Alianza, no tan superior como Garcilaso, ni como Cristal, pero sí en el caso de Cristal. Hay que contar, mira. Mira la hora, mira el tiempo. 1 minuto, ya llegaba a Cristal. El primer córner ahí. Era apenas 1 minuto y ya tenía Cristal una ocasión. A los 5 tenía otra ocasión. Y hay que ir contando, hay que ir viendo en paralelo las jugadas. Figura Lipman como siempre en el Gallardo, porque Lipman es un arquero que en el Gallardo le ha ido estadísticamente bien. Más allá de las derrotas o empates o triunfos de equipo, en realidad más derrotas. Pero en cuanto a la cuestión personal,
al rendimiento personal ha ido muy bien siempre. Acá llegaba Irving Ávila, que de zurda buscaba, y el arco de Lindman, que se mostraba molesto. Mira, eran menos de 15 minutos. Y ya, Cristal, he contado como 5 oportunidades de gol, señor. 6, ¿ah? Y no hablo de media caja. Hablo de 6 ocasiones de ahí apreciamos en pantalla Calcaterra. Que estuvo, por favor. Mira, ahí es un remate de Lobatón. Pero date cuenta, nuevamente, ¿cómo llegaba tan fácil? No, y el tiempo, 18 minutos del primer tiempo, 7 ocasiones de gol. Y es una sorpresa porque Rosario había empezado bien, bien el año, ¿no? Y tiene a favor la altura. Se fue el uruguayo que regresó al Municipal y para mí que cayó con la ida, ¿no es cierto? Puede ser. El uruguayo, ahí llegaba Flavio Gómez, que al igual que en este partido va a reemplazar a Rey Sandoval. Es un chico joven que ha estado en el apertura prestado al Comerciantes Unidos de Cutervo. Y ha tenido buen desempeño. Fue el refuerzo, entre comillas, de los pocos, nada que hubo para Cristal en el Clausura. El remate de Lobatón en primera. Por favor, estaba solo, David. Solo, sí, un saludo para el Tanque, que si nos ve ahora en vivo, nos verá seguramente en repetición. Esperemos, pero que ve mis ojos. Esperemos que dice, mi amigo Jorge Kiefer. Un saludo también para el amigo Jorge Kiefer. A ver, viene Cristal, venía en esta ocasión, ya pasó, pero hablamos como si pasara en este momento. Cristal sigue 28, 29, 30, menos de media hora. Y seguía y seguía y seguía y seguía llegando. Y por Rosario ninguna llegada hasta el momento. Los hinchas de Rosario que habían ido al estadio, pocos también, estaban pues básicamente viendo un monólogo en este momento de Cristal, ¿no? Otra ocasión, un buen enganche hacia adentro, un remate. Tenía a Ortiz, tenía a Calcaterra, tenía a Lobatón, tenía a Ávila, tenía a Gómez. La decisión fue mala, ¿no es cierto? Sí, bueno, tenía Cristal básicamente jugadores de mucho empuje ofensivo, poca marca, y creo que el rival pues terminó cediendo ante ella, ¿no? Acá el lateral izquierdo, ante lesión de Céspedes, Abraham, y un centro. Pero fue un pase, no más que un centro. Un pase centro, pero a ver, ante todo fue una... Pero flojita la marca, mira. Claro, señor. O sea, fue una gentileza. Pero ¿cómo va a buscar Ávila, por favor? ¿Cómo va Ávila? Y nadie lo marca, nadie cierra. Claro, o sea, pero a ver. Por favor. A ver, mira, ya está Ávila ahí. ¿Ok? Nadie lo referencia. Gracias a la producción que pone lenta la repetición en este caso. Ya el bote, mira, en primera fue el centro. Va dando botes. Va dando varios botes. Y bueno, acá. Pero normalmente acá el marcador izquierdo no para la pelota, mira, pero acá lo hizo bien. Claro. Eso fue sorpresa también. Si el fútbol es de sorpresa. Si no se entraba en esa, ya no sé, ¿no? O sea. Mira. Si no se entraba en esa, ya creo que... Y el cholito de Palomita, sí, ¿no? Y bien, puso a los 37 madre, minutos... El gol también alguien en el primero. Me dijo que usted le mandaba el saludo, no sé si es así o no, que le picaba el diente esa hora. Mira, pero la primera llegada de tiro libre del Che Beltrán, sí, a los 39 minutos, cuando ya se acababa el primer tiempo, la primera llegada Carrillo, de ¿no? Sport Rosario. Tiemblan acá las paredes en la luz, tiembla en general usted también en su hogar, el Carrillo. Un árbitro que, tema aparte, en el extranjero lo considera más que acá. Y es que acá no le suele ir tan bien, ¿no? Tiene muchos... Ha tenido mucha polémica. Sí. Rosario buscaba, creo, básicamente por un tema de que Cristal... El entretiempo habrá servido para que en casa de Guaraz, digo, en el equipo rosarino, hayan hablado un poco, hombre, estamos ante un equipo que, si bien no está ganando, si bien no está creando, es un equipo que todavía tiene esta debilidad, digamos, anímica, ¿no? Así es. Que se frustra... Más y más cuando no llegan, cuando no hacen los goles. Y cuando viene con una racha tan mala como esta, ¿no? Claro, le juega una mala racha. Así es. Ahí llegaba Ávila. Pero ya, mira, habían sido 5 minutos de, digamos, un poco de rebeldía de Rosario y nuevamente Cristal se enseñoreaba en el campo. Algo que le ha pasado con muchos equipos a lo largo del año, ¿va? Crear ocasiones, llegar, intentar, pero fallar. En esta Calcaterra, que llegaba bien, pero el balón se iba al poste, se lamentaba Horacio... Y ya van dos de Horacio Calcaterra. Sí, una en el primer tiempo que se arrepiente porque estuvo sola, abrió mucho el pie ahí y la pelota fue al palo y afuera. Un jugador que además con Pablo Segarra ha vuelto, ¿no es cierto? Ha ido volviendo porque no tenía en cuenta, estaba bastante incómodo el hincha de Cristal. Pero Calcaterra es nada más, ¿no es cierto? Decisiones técnicas porque no venía lesionado, no venía. Tuvo una lesión, pero se recuperó. Ahí aparecía. Con Chemo no jugaba mucho. Con Chemo y también tuvo la lesión. De hecho, a él lo nacionalizan justamente para no ocupar plaza. Sin embargo, pues esto aparentemente no habría sido un factor a considerar por parte de Pablo Segarra, que lo tuvo un muy buen tiempo en banca de suplentes. De hecho, en Ayacucho entró, hizo gol contra
Municipal también hizo gol y ahora... Ya se venía a venir entonces de entrada, ¿no? Sí, sí, ya correspondía, ¿no? Acá ay, Viana. Viana. Ay, Viana, ¿te acuerdas cuando llegó el mejor arquero que había venido a gritar? Parece que se cortó el pelo. Y por favor, fue tenía mi look, se copió mi look. Fue Sansón, se cortó el cabello y le fue mal. No me lo cortaré entonces, no me lo cortaré. Un saludo a mi estilista. A mi estilista, un saludo en Lurigancho. Por si acaso le caballero, no voy a pensar mal. Él sí es caballero. David Beckham. Él sí es caballero, ojalá tuviera el dinero él. Ahí Dios. En la jugada, a ver, error defensivo para mí sí. Sí, se apresura en cerrar. Pero se apresura en cerrar y referencia el balón, que está bien. Pero y la marca, ¿a quién es la marca? A ver. Claro. ¿A quién es la marca? O sea, Garcés, que es un chico joven, un chico con talento, un chico que vino además con Chemo del Solar a Cristal. Así es, lo trajo de la San Martín, ¿verdad? Sí, un jugador que tal vez no da para matarlo a la acción, pero habría que referenciar un poco más al delantero rival y no tanto al balón, ¿no? En este caso, referencia al balón y eso hizo Calcaterra, ¿no? Ahí está la revancha de Calcaterra, por favor, claro. Sacó la camiseta, se sacó toda la presión, toda la furia y bueno, el triunfo de Cristal que llegó justo sobre la hora, cuando ya se acababa el partido. Ya era nuevamente un partido de Cristal seguía puntos de local y era un partido en el cual hablaríamos seguramente de la racha mala de Cristal. Era un partido que dejaba a Cristal fuera de torneo internacional. A ver, hoy Cristal todavía no llega a noviembre. Falta mes y semana, y más o menos, para que acabe el torneo. Por lo general, desde el año 2012, salvo 2011 con Reynoso, tiembla nuevamente las paredes acá, peleaba arriba, ¿no? Y claro, Chino Rivera también. Eran tiempos complicados para Cristal como lo son ahora. Tal vez hoy más con un temor inminente por una venta que todavía no se confirma. Lo cierto es que en el partido de Cristal, hasta ese momento de Calcaterra y la aparición en el gol, estaba quedando fuera del torneo internacional. Luego de ganar ya se mete. De hecho hoy está en el octavo lugar. Con esto araña el último puesto de... ¿Sí? ¿Ganó Municipal? Ganó hoy Municipal. Bueno, ganó. Entonces con el triunfo Municipal... Sí. Ha vuelto al octavo lugar el Muni y ha quedado noveno Cristal. Claro, Muni en la tabla acumulada está por encima de Cristal. Luego. Hoy sí, con el triunfo sí. Con el triunfo hasta sí. Ayer no. Y igual, claro. Cristal tiene un partido pendiente que mañana lo va a hacer bravísimo. En Cajamarca. Héroe de San Ramón, 3:30, altura, Franco buen rival. Navarro, se está jugando todo UTC también. Sí, un equipo finalista. No quiere perder todavía la chance de llegar a la final del Así es. Clausura. ¿No? Seguramente en breve nos van a poner la tabla de ubicaciones, tanto el torneo clausura como el torneo en general, el centralizado 2017, donde dicho sea de paso, sí, mientras cargan las imágenes de la tabla, hay un rumor de esos que se manejan entre oficina y oficina, abogados y abogados, de que habría clubes, hasta 5, que ya estarían de acuerdo en poder solicitar a la Federación Peruana de Fútbol, que es el que manda, así que va el término, a la asociación, así es, de que este año no haya baja. No la sé qué razón quieren hacer. Principal razones más, razones menos, lo que quieren vincular el tema de la selección. Quieren agarrarse de la selección. Que se contagiaría. Sí, quieren agarrarse del tema de la selección, la postergación de partido, las fechas y demás cuestiones. Que creo que afectan pero lo a todos, harían ¿no? Por, claro, afectan a todos, pero lo harían con doble... doble lectura. Sí, doble intención, seguramente, ¿no? Por favor. Dice, mire, la selección va a llegar al Mundial después de 35, 36 años, que no haya baja, porque todo es alegría. Estoy ironizando, bro. Obviamente, seguramente, ¿no? Donde no habrá alegría en la gente que nos sigue, ya van comentando con el tema de Pizarro, es justamente con lo de Pizarro, ¿no? Vamos a ir a la segunda pausa de la noche, vamos a regresar para mencionar rápidamente, ya están analizando en producción la foto de la tabla de clausura y del torneo en general. Vamos a hacer un check-in rápido, a mencionar rápido la tabla y entraremos con el tema de la selección. Pizarro, no suspire, señor. No, cuidado los Pizarro lovers, no quiero herir susceptibilidades. No soy Pizarro lover, por si acaso, no me la mando. Por ahí escuché. No. A ver, mejor no, pausa mejor y regresamos con el tema de Pizarro, la selección y ¿tiene todo. El y todo. De Pizarro, no, tenía el look de Pizarro antes cuando estaba joven, hoy que está algo viejo y me he quedado un poco yo todavía atrás, no tan viejo como él. Estamos ahí, en esa base. En la base 3, ¿no es cierto? Usted ya pasó esa base. Sí, estoy en base 4. Así que, por favor, regresamos en breve con la tabla de clausura, del acumulado, la selección ante Nueva Zelanda y... Por favor, acá Claudio la novela. Pizarro, ¿no? Claudio Pizarro, selección. Yo tengo una cosa, más allá de lo que hablemos y más allá de la pausa, creo que al menos aquí, en Deporte Directo, hoy hablaremos de Pizarro, sí, pero será
primera y última vez que hablemos de él, porque creo que claro, ya al no estar convocado no deberías hablarse de él, ¿no? Claro, no es un jugador que no está en la selección por ahora. Pero el hincha quiere saber la opinión de Deporte Directo, claro, de tu persona en especial. Te han leído en redes sociales, a mí me han criticado. Bueno, veremos que hablamos justamente sobre el tema tras la pausa. Volvemos. Vamos a la pausa, regresamos.
amigos, estamos de vuelta, son 9:57. Se mira el reloj acá, Fran Vázquez, al que aparentemente lo están apurando, no sé. No sé si en casa escuché la voz de un hombre. ¿Qué pasa? Un amigo, ¿no? No, es mi abuelo. ¿Es que hay que saludarlo? Es mi suegro. Ah, ya, el suegro, ok, está bien. Creo que el suegro también está en el tema militar, ¿no? El pantalón, de hecho, de hoy, creo que lo... Así lo demuestra, ¿no? Un saludo para Tony Melgarejo. También un saludo, veníamos justamente del tema este laboral, paralelo a lo de prensa. Un cherry además, que es todo el tema de DJ, de eventos, cámaras, hacemos filmaciones, animamos eventos y demás. En Polvos Azules, un saludo para Yulisa Alburqueque, del Pasaje 20, que ha prometido además algún premio para sortear en el programa de la semana siguiente con el tema de la selección. De hecho, también... ¿Para los conductores algún premito o no? Sí, seguro que habrá, esperemos pasar por Cajatambo, ¿no? También habrá este disco, a ver la cámara, lo podemos descargar un poquito ahí, sí. Es el disco con toda la música de la selección, hoy que está el tema, la coyuntura, hoy que hay reuniones, ¿verdad? Seguramente el viernes 10 de noviembre, el partido se presta, la hora se presta, habrá reuniones, podrán llevarse, ya vamos a anunciar en redes sociales, cómo llevarse este CD doble con toda la música de la selección, la música criolla, la música de ayer, la música de hoy, en todos los géneros, y también de la selección. De hecho, un cántico por ahí también muy especial que viene como bonus track de este disco. Bueno, regresando al tema del torneo local, ya para cerrarlo y entrar ahora sí, lo que usted esperaba, el tema de Pizarro, vamos con la tabla del torneo clausura y también del acumulado para ver un poco acerca de la misma y opinar. A ver, opinemos en cuanto a lo que pasa en el torneo clausura. Garcilaso, Alianza, Melgar, la U, Municipal, poca novedad, excepto lo de Cristal, ¿no? ¿Dónde está? Que no lo veo, Cristal. está muy abajo, o sea... Por Dios, nunca había pasado hay que darle tiempo, zoom, ¿no? ¿No es cierto? Sí, buen tiempo. De hecho, el año 2011, a ver, 2010 Rivarola, Víctor Rivera, 2011... Juan Reynoso peleando la baja, hasta ahí uno imaginaba que esto podría ser ese año. Luego ya con Mosquera y Amet y Mariano Soso, hoy Pablo Segarra, bueno, antes de Pablo Segarra Chemo El Solar, tiembla nuevamente las paredes. Si te pido un culpable de lo que está sucediendo en Sporting Cristal, del fútbol, me pensaba que hablaba usted otra cosa. De lo que sucede en Sporting Cristal, en primer orden, ¿usted a quién pondría? Lo puse hace unas semanas en el Twitter, que de los culpables o responsables de lo que pasaba hoy con Cristal, ya varios habían ido, hablamos de los dirigentes, han quedado pocos en Cristal, de hecho el que se va el último que apague la luz, no lo de acá de la luz, sino de él, en lo simbólico del tema este de la frase, porque en Cristal se ha decidido mal últimamente, mucho peor todavía el manejo dirigencial, luego llega el técnico, mal manejo también, creo que le faltó un poco de eso que le faltó en la selección de repente, ¿sí? De una experiencia para diferenciar que una cosa es un club como San Martín, con lo que merece respeto, así y es. Otra Cristal. Le pasó en la selección, una cosa es Cristal y otra cosa la selección. Estas diferencias en cuanto al grupo, al manejo, a lo futbolístico y demás, y la presión también, creo que le volvió a pasar factura al hoy ex técnico de Sporting Cristal. Y bueno, luego los jugadores, ¿no? Un Joel Sánchez, que es una magnífica persona, pero que parece barras con el polvo, ¿eh? Sí, yo estuve... Muy gordo, muy semana subido, atrás en el Gallardo y lo vi, parecía una pelota. Sí, muy ancho, bueno, lamentable por él, pertenece a Tigre, asumo que con esta campaña de México lo volverán a prestar, no creo que lo pongan de arranque a jugar, pero ya es un tema de Joel y seguramente habrá tiempo para conversar al respecto. Lo cierto que la tabla de clausura está ahí, Cristal hoy, decíamos, está fuera de lo que es torneo internacional, ¿no es cierto? 3, 6, 9, 10, bajó. Está. Desapareció definitivamente de octavo lugar, y si esa tabla sería una tabla general, estaría en riesgo de pelear la baja, claro. Vamos ahora con la tabla de clausura, bueno, vamos con la tabla del torneo en general, el acumulado, que es esta que vemos acá, donde Cristal aparece. Ahora sí, a ver, confírmame. Igual, todavía no, está fuera de cualquier torneo internacional. Está en el noveno lugar. Por encima de él está Sport Rosario y Club Deportivo Municipal. Está como el amigo Tony cuando llegó al Perú, que no chapaba nada. No chapaba nada. Vino su amigo, el iluminado Fran Vázquez, y chapó algo. Iluminado, ¿eh? Qué firmadito.
Qué firmadito lo vamos a hacer en todos los reclames. O sea, cada vez que usted venga de invitado, vamos a utilizar lo que es el... Iluminado. Fran Vázquez. Ahora sí, hablando de iluminados, hablando de utilizar, hablando de chapar o no chapar nada, volvemos con lo que decíamos antes y después de la pausa. El tema Claudio Pizarro. Tranquilos, acá alrededor algunos empiezan... Ponen música de suspenso, ¿verdad? Sí. No, y además empiezan un poco a verse de reojo. A ver, ha creado una polémica lo que dijo Pizarro. Lo que dijo Gareca. Lo que rebotó de Pizarro. Uh-huh. Luego lo que dijo Gareca. Y ayer lo que terminó de hablar Pizarro para un, hay que decirlo, RPP. Exclusiva para ellos. Bien por la producción de RPP, bien por los conductores. Y no sé qué también para Pizarro. A ver. Te seguí en el Twitter ayer, David. ¿Solo ayer o siempre? Siempre te sigo. Ajá, ¿está ayer bien? Específicamente porque... Un lujo, que muy iluminado me siga. Es un lujo. Pizarro, usted lo posteaba. Sí. Y yo dije, sí, por favor, este señor. ¿Una viuda? Es una viuda más de Claudio Pizarro. Un Pizarro lover. No, nada que ver. Hay Pizarro lovers, creo que son imágenes, ¿no? Lo aman y lo adoran y lo quieren mucho más en Alemania que acá. Obviamente, yo te digo que en el Werder Bremen es ídolo. Sí. Ha jugado bastante tiempo. Sí. Hizo su mejor temporada, si cabe el término allí. Pero miren, este año, para cumplir 39 años, el Werder Bremen le dijo, por favor, gracias Claudio por tus servicios. Ajá, te entiendo. O sea, el alemán frío decidió con la cabeza, más no con el corazón. Y eso es lo que yo digo acá. Pizarro ya ha jugado por la selección. Ha participado en diferentes procesos clasificatorios o eliminatorios, como valga el término, o como lo quieren llamar ustedes. Y por favor, David, en 85 ocasiones, vistiendo la camiseta blanca y roja, Pizarro ha hecho 20 goles. Y 6 en 5 clasificatorias, o en 5 eliminatorias. Digamos, un gol más apenas de lo que hizo Flores. Sí, y Flores haciéndole hoy. Con la edad que tiene, con los pergaminos que llega, porque no juega en la mejor liga europea. Sí. Así es. A ver, pero vamos a organizar el tema. Yo ya tema. Te di mi argumento. Ahora quiero escucharte. A ver. A ti. Para mí Pizarro merece respeto, para empezar. Como lo merece cualquier jugador. Como persona lo merece. Y persona, hay órdenes, ahí digamos, se puede jerarquizar, se puede poner un rango, en todo caso, para decirlo mejor, al tema de respeto. Personas en particular merecemos respeto. Obviamente, somos seres humanos. Pero esto acá ya está enfocado a lo deportivo. Porque es un programa deportivo, porque Pizarro pertenece al tema deportivo. Algunos dicen por la hípica, guarda, ¿no? También pertenece, sí, pero básicamente por lo futbolístico. Y en ese sentido hablamos de un jugador que Gareca ha calificado como embajador, ¿sí? Palabra que creo que lejos de palabra mayor, apagar, diría yo. Creo que lejos de apagar el tema... Le dio un poco más de leña al fuego, sí, me parece. Sí, sin sí. Que le puso fuera un carbón más sin querer. Creo que la intención de Gareca no era esa. Ha solido ser muy fino con lo que ha dicho, le ha salido muy bien cada frase Gareca que dijo. Se sabe manejar. Y creo que esta vez sí, tal vez no le salió a la perfección, porque igual la gente muy susceptible siempre con los temas polémicos como este se agarró de eso, ¿no? Claro, Gareca, a buen entendedor, pocas palabras, dijo: Pizarro, ha salido de la selección porque no ha estado jugando, nada más. Sí, temas disciplinarios no ha tenido ningún problema. Ahora, vamos justamente a ese tema, ¿no? Uh-huh. Usted tiene muy clara la idea de Pizarro, también yo, y íbamos pues un poco ordenando el tema, la idea, ¿no? Respeto a cada persona, sí. A cada deportista, sí. También. Aquí entro yo un poco con la diferenciación de los temas. ¿Pero tú te refieres Pizarro? A... Sí, es que Pizarro no está en la selección y lo asumió Pizarro. Y no le di en redes sociales compartir porque me caiga bien o mal Pizarro. Alguien puso que daban dinero a los periodistas. A mí no mandó nada. En todo caso, si me daban dinero, te juro que el polo que venía hoy, no este, hubiera sido uno tan caro como el suyo. Pero no pasó así. No, o sea, no fue así. A mí no me da nada Pizarro. Pero yo intento en lo que es publicaciones, opiniones. Además, no era opinión. Era solamente transcribir una nota en vivo en ese momento de una radio que hizo los esfuerzos para conseguir la nota. Yo asumo que si yo en su lugar también lo entrevistaba en vivo, me hubiera gustado, y estoy seguro que pasaba, que otra gente en Twitter, en redes sociales, estuviera en ese momento transcribiendo la nota. O sea, creo que hasta ahí no hice algo que me encasille pues como Pizarro Lover, ¿no? ¿O sí? Pero Pizarro dice, ya no está en mí que me llamen a la selección, está en Ricardo Gareca. No, está bien. Y yo digo, ¿por qué no va a estar en él si no está jugando? Actualmente no juega, está lesionado.
y no se merece ser llamado a la selección, así de simple. Bueno, es mi opinión, ¿no es cierto? Hoy, usted lo, hoy, no la comparte. Hoy no, hoy sí la comparto. Hoy no se merece. Hoy no se merece. A ver. Y a los 39 años, ¿usted cree que se merece un jugador con 39 años, cumpliendo los 40 el pero otro es que año? Ahí está el tema. ¿Jugar un mundial? Ahí está el tema. ¿Qué van a decir, digamos, los Beto da Silva, los Raúl Ruiz Díaz, jugadores con proyección? Te hablo. Ya, pero te digo yo, ¿qué van a decir el arquero? A ver, el Mondragón, te digo, te digo, ¿qué podría decir bajo esa idea? ¿Qué podría decirle Pato Álvarez de Melgar si ve que llaman a Butrón? ¿Qué podría decir? Porque le da bien el torneo local, sí. Pero, yo creo que a Claudio Pizarro hoy le pasó factura. A Butrón con Pato Álvarez. Butrón, digamos. No, te digo por lo que es un jugador de más jerarquía. No, me hablas de la comparación de qué diría un chico joven cuando ve un señor adulto. No, yo me refiero porque más allá de ser jóvenes, los nombrados hace un rato tienen jerarquía. No, pero ¿quién? Da Silva está jugando en Gremio recién. Pero está jugando. Está convocado, Raúl Ruidíaz está convocado. No lo han sacado. Lo que sería malo es, a ver, si hoy es la convocatoria del Mundial, hoy ha clasificado a Perú, estamos abril-mayo de 2018, ¿no? Ya todavía contentos, pero menos resaqueados muchos. Ha clasificado a Perú y la Gareca tiene que dar la lista mañana. Ya, pero estamos hablando mañana, de supuestos, ¿verdad? Claro, y Beto da Silva para eso está haciendo goles en Brasil. No se lesiona porque ha sido una cosa. Y está haciendo goles en Brasil. Ruiz Díaz, ojalá, esperemos que Ruiz Díaz esté en ese momento. Imagino que va a estar en ese momento en un club mejor, incluso de más alto rango en México, ¿no? Asumo. Y Pizarro no está jugando. Si hoy, bajo esa escena, Pizarro no está jugando, Ruiz Díaz está haciendo goles. Y Beto da Silva también. Definitivamente Pizarro no tiene por qué ir. Porque eso sí, los homenajes, que el premio, eso creo que... Ahí sí, ¿cómo puedes identificar un Pizarro Lover? Creo que a partir de eso, de sustentar o pedir que se le lleve por un homenaje. Creo que ahí sí es identificable Pizarro Lover detected ante esa frase. Se estaría volviendo a cometer un error en el 82, que se lo llevó al Nene Cubilla, siendo goleador del Mundial 78, pero ya con bastantes años. Se ve que acá alguien es mayor que otro, ¿no? Uribe se resintió por eso. Sí, sí, Julio sí, César sí. Uribe. Pero... Y bueno, vino en primera ronda, nos sacaron del Mundial, Polonia nos hizo 5. Pero en ese momento, a ver, en ese momento... En ese momento Uribe venía jugando mejor y solo a Cubilla lo llevaron como un homenaje. Pero un homenaje a partir de lo que hizo en selección. A partir de lo que lo hizo cual selección. Lo diferencia totalmente Pizarro, obviamente. O sea... es más, a eso voy. También ¿Qué o sea... homenaje se estaría, digamos, pidiendo llevar a Pizarro al Por Mundial? Por trayectoria con clubes. Pero como club, pues nada más. Como selección no ha funcionado. Lo cual... Porque la selección tiene que premiar a un jugador que no... No tengo nada en contra de Pizarro, pero no la vio con la selección Pizarro. Sí, repito, sí, David. Guarda con esa frase, pero... A ver, Fran, sí, estamos de acuerdo. O sea, ¿y sabes qué pasa? Que yo considero que en medio de toda la polémica que has armado, hay mucha gente que también está de acuerdo. Pero ya cuando... Pero se dejan llevar por el corazón. Pero, más que, es pobrecito. A ver, es que ¿qué pasa? Es el mejor jugador peruano. Es que ¿qué pasa? Que ha hecho varios goles en Alemania. Pero, se merece, por favor, como un homenaje... En vivo llevar a Pizarro porque él quiere un mundial. Más homenaje merecen muchos, ¿no? Que trabajan con Gareca, que no aparecen en la foto y que hacen un trabajo de hormiga, ¿no? Desde el psicólogo, ¿no? Con el mismo psicólogo que está trabajando con jugadores que desde que fueron formados nunca fueron o estuvieron programados para el éxito a nivel selección. Estuvieron formados para llegar a ser futbolistas profesionales, asumir la responsabilidad económica de su hogar, pero no para ir con Perú mundial. No para... cargar sobre sus espaldas esa mochila el peso pesada. De varias décadas en el Mundial. Pero no quiero desviarme, no quiero irme más allá del tema de Pizarro, que es lo que para cerrar, enfoca esa parte de Pizarro. No soy Pizarro Lover, te digo, mientras yo no tenga esta frase de que hay que homenajearlo, que la jerarquía, que lo que proyecta Pizarro, no. Uno, dos. El tema de embajador, para mí quedó algo... Una anécdota. Algo, sí, pero también un poco alto, un poco grande, sí, y tal sí. vez no tan apropiado para el momento. Pero Gareca, con sus códigos y con su mensaje, tenía que decir algo. Decisión personal de Gareca. No fue la mejor en lo que va de Gareca en cuanto a mensajes tirados, pero tampoco fue, digamos, algo como para que se ataque a Gareca. Y de hecho, la gente hoy lo que dice Gareca lo toma muy, muy en serio y muy bien, porque Gareca no hay nada que discutirle. Lo que quiero cerrar la idea con Pizarro es que hoy no debe estar en la selección. Me parece que si el presente
el día que se convoque, hipotéticamente hablando, a un mundial a jugadores, si el presente es exactamente el mismo que hoy, tampoco debería ser convocado. Más allá que, digamos, Pizarro, de acá hasta el mundial que faltan 8 meses, si es que llegamos, Dios quiera que sí, la rompan con el Colonia, sea el goleador del Colonia, siga haciendo goles. Y por el otro lado, yo tampoco soy un Beto da Silva Lovers. Y Beto da Silva a la par está haciendo lo mismo. Entre da Silva y Pizarro. Pizarro, ojo, con 39 años. Yo ahí recogería lo que dijo Britas, que también fue bien claro. Él fue un poco más claro, más cortante y hasta drástico con el mensaje. Al Mundial van los que clasificaron con Perú al Mundial. Así Pizarro decimos, no cerrado. Clasificó. Yo te digo, pues, señor, bajo esa óptica. Claro, o sea, es que yo no pero pretendo... Pero tiene la razón, pues, o no tiene la razón. Ambos estamos de acuerdo con, como te digo. Es curioso porque al final de cuentas creo que le pasa eso al hincha, ¿no? Hablan de Pizarro, discuten y por lo general se va enfocando y desviando mucho el tema en lo personal. Claro. Antipatías más, antipatías menos. Y hay hinchaje gente, de la UN, hinchaje de Alianza, hinchaje de Cristal también. El hincha de Alianza eso, ¿no? Mata por Pizarro. Obviamente, ¿no? No, y va a encontrar la forma de cómo argumentar de cómo, que vaya a pisar. Ah, así es. El hincha de la U va a ir por el lado opuesto. No solamente no debe ir a la selección, sino que además... En su ciclo ya está cerrado. Le van a tirar siempre ese tema de la selección. De la y selección. Yo quiero dar una opinión final al respecto. Creo que a Pizarro le ganó el ego ahora y antes. Me explico. Ahora, porque apareció bajo un grupo que él dice... Ha compartido, pero me parece raro porque no está en el grupo de WhatsApp, me parece rarísimo, creo que da luces de que no es forma parte del grupo, ¿no? Forma parte del grupo. Dos, hace poco dijo es lo que hay, y ciertamente, Claudio, esto es lo que hay, pero y te está es lo demostrando... que hay, eso es lo que hay, y esto que es lo que hay, él no está en esto que es lo que hay. Vamos diciendo eso, o sea. Pero también le jugó en contra el no haber decidido venir a Alianza. Yo te digo, si él venía a Alianza y acá en el torneo local, de hecho, que la hacía... Claro, son supuestos, ¿no? Lesiones más, yo creo que acá la hacía. ¿Ves cómo marcaban a Ávila? ¿Ves cómo marcaba a Galicio? Sí, por favor. Acá la hacía. Acá la hacía. Si Pizarro, el ego que lo tiene pues arriba por lo que ha logrado como jugador profesional en Europa... Y no apareció en los momentos, digamos, cuando la selección estaba mal, cuando estaba clasificada. No, pero no es culpa de él. La foto de Pizarro era básicamente en el hipódromo. En el hipódromo, ¿no? Nada más. Y justo a raíz de esto, de la novela que creció más, es con la periodista esta alemana, justo cuando firma por Colonia, le pregunta... Y Pizarro, aprovechándose de la coyuntura que la selección está yendo arriba... el trabajo de cada uno. No es cierto. Salió cualquiera, ¿no? Te preguntan a ti si estás jugando. ¿Anhelas de llegar a un mundial con tu selección? Por lo que estás yendo... Ahora a tu selección le está yendo bien. ¿Anhelas jugarla? Sí. Más allá que no has participado mucho. Me imagino a Pizarro diciendo... Además, me imagino diciendo, o sea... Sí me gustaría que los muchachos vayan bien, Gareca vaya bien. Yo por edad ya no voy a ir... Porque estoy ya lejos del proceso, porque no participé del mismo, porque no me fue bien. El ego no lo va a permitir. El ego de un jugador profesional en general está arriba. El ego del ser humano siempre va a estar arriba. Del ser humano, el futbolista, y más si eres claro de Pedías Pizarro, ha sido capitán de procesos y procesos de selección, ha sido ganador, eres ídolo en Alemania. Yo creo que le ganó el ego, creo que Pizarro... se resiste todavía a dar por cerrar una etapa de jugador diciendo, bueno, es como en estos juegos de PlayStation o de Nintendo de antes, ¿no? El Perfect, ¿no? Street Fighter, ¿no? Se resiste a no cerrar con el Perfect, con el 100 de 100, o sea, triunfador, un histórico extranjero en Alemania, ídolo en Alianza, querido en Alianza. Habrá pensado, ¿no es cierto? En el Mundial 2014, a Mondragón, al arquero colombiano con 41 años, se lo llevaron como un homenaje, ¿por qué no a mí? Yo le preguntaría a Pizarro, si lo tuviera acá al frente, claro. O al hilo telefónico, ok, Pizarro, ¿quieres ir a la selección? ¿Para qué? Porque quiero jugarme un mundial, porque mi ego lo quiere. Por eso, lo desea, quiero jugar un mundial. A ver, yo le pregunto a Oreja Flores, que para mí ya debería ser el prototipo del nuevo jugador peruano. Sí, lo dijo tu amigo Daniel Pereira en el relato. Debería ser, no es mi amigo, pero en todo caso es un señor también que hace lo que hacemos los dos. Pero no sé si él diría, quiero jugar el Mundial. Lo diría. Pero creo que el mensaje grupal de hoy del jugador de la selección, de Hurtado, de Carrillo, de Ruiz Díaz, de Guerrero... De Tapia, de Ramos, que es el líder. Iba a decir Zambrano, bueno, no está. No, iba a decir Zambrano, no está. Sería un
proyecto, una intención, un mensaje, una búsqueda, un objetivo grupal, ¿no? Como queremos... equipo, no como grupo, equipo, ojo. Eso es la diferencia de equipo. La respuesta sería, queremos. El grupo tiene una meta, pero el equipo tiene una meta en común. Y la meta en común, la diferencia de grupo y de equipo, ¿no es cierto? Cuando Pizarro, es un equipo ahora, cuando Perú, Pizarro dio el mensaje tras un partido, esto es lo que hay, era clarísimo. Yo estoy acá, esto es lo que hay. Y lo dijo... Los jugadores hoy, cuando pierden, perdimos. Cuando empatan, empatamos. Y cuando ganan, ganamos. Y yo te digo, el mensaje... De clasificar al Mundial sería, en común, de Gales y demás, vamos a ir al Mundial, queremos hacer una buena primera fase, queremos clasificar, no, o sea, creemos, claro. Vamos, intentamos. Hay que creerlo. Pizarro hoy, Frank, si va a la selección hoy, la como creas hoy, no, no. Va a decir, quiero jugar el Mundial, quiero, o sea, mi ego, yo, quiero agregarle individual, a mi historial... Que jugó en Mundial. ¿Cómo? Sí, a su hoja de vida. ¿Con qué edad va a jugar un Mundial? ¿40 años? Y entonces, ¿con lesiones? ¿Por qué Cristian Cueva? Sin encajar ¿por qué en Pablo un Guerrero? Lo piden. Si está bien que venga. Porque yo creo, nada más. Sí, ese es sí, eso, yo ¿no? creo que ganarte un enemigo en el mundo fútbol, en Europa, claro. Con el nombre que representa Claudio Pizarro, ante una recomendación, una referencia... ¿No? Y lo debe saber muy bien Solano con el Chorri, ¿no? O en todo caso Chorri con el Solano. Dicen algunos, no soy testigo, pero se habló mucho de esa leyenda urbana, ¿no? Sí, de sí. que una recomendación pedida a Solano para Newcastle. Llevarse al Chorri, pues dijo. Bajo el dedo, que, dijo, ¿no? ¿no? Entonces ya con ese caso, no sé quién se animaría a hacerlo. ¿Qué dirá el Chorri hacerlo, ahora ¿no? que a Solano le está yendo bien también como asistente de Gareth? Ya hablaremos con Solano, hablaremos con Chorri, hablaremos con más personajes del fútbol en lo que viene para Deporte Directo el día jueves, nuevamente de 9 a 10. Esperemos Fran pueda acompañarnos, habrá que ver que haga la gestión respectiva. Los tiempos. Los permisos además. Y hablar tal vez con un protagonista de la selección, no la de ahora, sino la de antes. Y nos pueda contar un poco más de esto, que tal vez se habla, se rumorea. Pero quién mejor que el jugador mismo para contarnos, ¿no? En este caso, el exjugador. Tal vez Chorri, tal vez Solano, veremos quién se anima a hablar más adelante para Deporte Directo. Lo cierto es que ya pasamos por minutos. Está bien, unos buenos minutos del programa. Dame te doy. Un segundo, por favor. Contamos. Quiero mandarle un saludo especial a mi esposa Ajá. y a mi hijita Victoria. Las amo mucho. Y este programa fue dedicado para ustedes. Ahí está, el momento fino, el momento romántico. Me uno el saludo. Yo lo conozco a usted de noble, lo conozco de metido en las canchas, lo conozco de bastante amor por la U, pero veo que esta vez el amor por la familia ha superado todos esos amores de usted en su vida en general, que lo conozco. El saludo en para él, la familia de Fran Vázquez. Y, por supuesto, invitarlos a ustedes, amigos, amigas, a que nos puedan seguir en redes sociales, La Luz y Deporte Directo. Y, por supuesto, a estar el día jueves de 9 de la noche a 10 de la noche en vivo a través de La Luz Sport y, en general, todas las redes sociales de Deporte Directo y de La Luz. Fran, tu despedida para el público, por favor. Bueno, David, gracias por la invitación. Espero seguir contigo. Me ha gustado la tónica cuidado, del programa. Cuidado, vamos a cuidado, ver. Ok. Vale, y está bien. Digamos, un saludo especial para todos los seguidores de Deporte Directo y La Luz Sport. Chao, hasta la próxima. Nos vemos.